Buenas, estamos aquí en el evento de Bengala, llevado por La Madriguera. Soy Regas, también Adrián López, y estoy junto a Happy. Uh-huh. Aquí estamos. Cuéntanos un poquito sobre ti, para empezar. Bueno, yo hoy vengo triplemente como persona, o sea, Víctor Blanco soy, luego soy Happy, que es por lo que más me conoce la gente, por vídeos en YouTube, influencer, videojuegos, ilustración, etc. Y bueno, y ahora mismo voy en drag, que es mi drag persona, que se llama Hostia Pijo, porque soy una murciana marciana. Y esto ya, o sea, tengo aquí una amalgama de cosas un poco rara, pero bueno. Y nada, y hoy estamos con un montón de cositas para enseñar a la gente, ¿eh? Mm. O sea... Un montón. Yo, por si no me conocéis, que eso está en este plató, soy Regas, soy periodista de videojuegos, trabajo en Navigames y aparte de eso, pues participo en el programa de XYZ Reviews, un par de veces por semanita, donde hablamos de indies, actualidad, un poquito de todo. Y ahora, pues todo esto con Bengala, que ha salido de la comunidad de La Madriguera, uh-huh. que es una comunidad de gente dedicada a la industria del videojuego, de colectivo LGBT y de... Es un espacio seguro donde todos juntos pueden... darse a conocer, compartir cosas y apoyarse entre ellos. Justo. Ellos. Y eso, este proyecto nació en 2020 y ahora junto con la ayuda de Ivy y de PlayEqual, Ivy, la Asociación Española del Videojuego, que uh-huh. se dedica a unificar un poco esta industria en España, que está tan emergente estos años, y su proyecto de PlayEqual. Sí, toda la industria local del videojuego para apoyarla, para... incluso en el proceso de fabricación de todas estas cosas, pues también es un poco promover, impulsar y ayudar. Y justamente PlayEqual, que nació con el objetivo de dar voz a... Toda la diversidad LGTB, supongo que todo esto es un poco interseccional, así que abarca un montón de cosas. Justo. Pero bueno, vamos ya un poco a hablar de juegos, ¿no? Que para eso estamos aquí. Y vamos cargaditos, ¿eh? Entonces, traemos en primer lugar el tráiler de Manita's Kitchen. Uh-huh. Bueno, pues este es Manita's Kitchen. Es un juego que nació de una incubadora, precisamente de Fempower Up, para dar voz precisamente y que esta gente, personas no binarias, hicieran un proyecto súper bonito y súper chulo. Encontramos a un dinosaurio. La peculiaridad es que los personajes son NB, los dinosaurios. Todes. Y eso, tenemos que llevar a una pizzería, hacer pizzas y saber qué planea nuestro jefe, que planea ahí cositas por la espalda. Un poco sospechoso, sí. Y ahora vamos con... A Story Told by the Stars. Uh-huh. Así que, dentro trailer. ¿A quién no le gusta una buena historia romántica? Nuestro Heartstopper en versión videojuego, que es el primer juego oficial de A&L Games y con un periodo de desarrollo de 4 meses. Es una visual novel de amor donde vemos a un par de jóvenes y un importante papel que tiene las constelaciones, también hemos visto ahí. Muy chulo. Nuestro siguiente juego es The Cosmic Wheel Sisterhood. Thank you.
ganas, ¿no? De que salga. Que va a salir a lo mejor este verano. Sale este verano. Es el último proyecto de Constructo Team, de creadores de Dead Race Extreme Club y de otros títulos bastante conocidos. Y nada, es un juego donde te haces tu carta del tarot y lees el futuro a brujas y entidades cósmicas. No sé qué más quieres. Sí, sí, a la vez mucho rollo también cozy de tu van camperizada y todas esas cosas. Ah, guay. Y ahora vamos con otro tráiler que es Kemono Heroes. Uh-huh. Me encanta el estilo gráfico de este juego, o sea, el estilo de pixel art old school, tipo Super Nintendo, Neo Geo y todo eso, me encanta, o sea, me parece una pasada. Y encima cuenta ahí con sus cuatro personajes jugables, cada uno con diferentes habilidades, puedes explorar cada nivel de una forma diferente, que siempre gusta mucho, ¿no? El jugar todo varias veces y probando una cosa diferente cada vez. Y lo tenéis disponible en la Switch, así que ese ya está fuera. Y nada, ahora vamos a dar paso a una charla con Princess Internet Café. Que nos va a comentar un poco cómo es desarrollar juegos en Game Jams. Hola a todos, soy Internet Café y bueno, he titulado la charla El desarrollando desde los márgenes, porque llamarlo lecciones aprendidas en dos años a base de Game Jams como Narrative Designer usando engines no comerciales, pues era un poco. Entonces, nada más empezar, quería darle muchísimas gracias a la Madriguera por darme la oportunidad de estar aquí dando esta charlita hoy. Y sin más demora, voy a empezar explicando el contenido de la presentación. Primero voy a presentarme, voy a contar quién soy, luego voy a hablar de mi trayectoria, cómo empecé a hacer juegos, todos los juegos que he hecho hasta la fecha, y una vez que haya explicado eso, vamos a ir a las lecciones que he aprendido en estos dos años. Lo he dividido en tres partes.
Primero, lecciones aprendidas de las Game Jams. La segunda, lecciones que he aprendido utilizando las herramientas que uso. Y la tercera, las técnicas que he aprendido gracias a todo este kilometraje, digamos. Y por último, voy a compartir unos cuantos recursos. Y no os preocupéis que todos los links que tenga aquí en la presentación, al final de la presentación va a haber un código QR, así que tened el móvil a mano para poder escanearlo. Y con ello, pues voy a empezar con quién soy. Pues me llamo David, soy un millennial y llevo viviendo en Reino Unido desde hace 10 años, pero hago juegos con el nombre de Princess Internet Café. Y me consideraría un game dev de nicho porque, bueno, pues hago juegos de game jams y no me consideraría pues una persona que hace pues juegos comerciales, ¿no? Hago juegos pequeñitos que juega pues gente y tal. Y también me consideraría serial jammer, una persona que está siempre apuntándose a game jams, haciendo una detrás de otra. Pero en cuanto a nombres que me ha dado otra gente o títulos que me ha puesto otra gente, sería el de el abanderado de los Bitsys. Me ha llegado a contar, me ha llegado a decir otra gente, y es porque más de la mitad de mis juegos son Bitsy-likes, que bueno, es este tipo de, como podéis ver en la imagen, es este tipo de juego, que es un juego en el que tienes un muñequito en el que se va moviendo por el mundo, interactúas con la gente y vas recogiendo objetos, y bueno, tanto este como el que tenía en la anterior presentación. En la anterior diapositiva, pues eso es un Bitsy-like. Y en cuanto a otras cosas que hago, en cuanto a Game Dev, soy el coorganizador de la O2A2 VN Jam, que es una jam de micro visual novels, 1000 palabras, un tipo de. Solo un asset de cada tipo. Entonces, de ahí viene el O2A2, only one of any asset. Y es una jam que diríamos probablemente es la quinta Game Jam en cuanto a número de. Proyectos entregados, es la quinta Game Jam en itch.io de Visual Novels. En las dos últimas ediciones hemos tenido creo que unos 105 proyectos entregados. Y sin más dilación, voy a lanzar un disclaimer. El contenido de esta charla está basado en mi experiencia personal. Mi experiencia personal puede no aplicarse a nadie más. No les parto nada. Entonces, si hay algo que esté diciendo que sea incorrecto, por favor, envíenme un email y yo encantado de hablar de ello. Pero voy a empezar a hablar de mis inicios. Yo era pues el típico niño que de pequeño pues me gustaban mucho los videojuegos y dije, ¡guau! Esto quiero trabajar. Y cuando era adolescente empecé a hacer mis pinitos con RPG Maker XP, pues de ver la edad un poco. Y estuve testeando con ello pues unos meses, pero bueno, lo típico, que al final lo acabas dejando y no te centras. Y luego pasaron muchísimas cosas. Y en 2020 me encontré desempleado, me puse a aprender a programar, empecé a programar en Python y llevaba ya pues como un tiempo viendo como hobby vídeos de YouTube y he puesto ahí los tres canales que serían Design Doc, Game Makers Toolkit y las charlas de GDC. Y bueno, como llevaba un tiempo haciendo eso, dije oye, pues ahora que estoy aprendiendo Python, pues ¿por qué no me voy a poner a programar? Y lo que hice en ese momento fue tomar la ruta de menor resistencia, que es lo que le recomendaría a todo el mundo, que sería ir a un motor que tenga muchísima documentación y muchos recursos, algo que te dé resultados inmediatos. Y bueno, yo en aquel momento pensaba que RenPy tenías que programar en Python, entonces yo realmente no es necesario, el motor está escrito en Python, puedes utilizar Python, pero realmente no lo necesitas. Pero bueno, empecé con RenPy. Y estuve un par de meses y luego llegó NaNoWriMo 2021 y es ahí cuando saqué Dream Team. Voy a beber un poquito. Y bueno, como podéis ver, Dream Team es un juego que se desarrolló en un mes y está protagonizado por figuras geométricas porque yo no sé dibujar. Entonces dije, voy a ir a lo fácil. Los protagonistas son un triángulo, un cuadrado y un círculo. Y fui por una estética retro basada en la Game Boy con una paleta de cuatro colores y la estética es un poco rollo con el background, rollo la PC-98, que es un ordenador japonés de los 80, y decidir con ello. Y luego en cuanto a estructura narrativa utilicé la típica que tienes, una bifurcación de determinados momentos de la historia, llegas a un final malo y tienes que cumplir varios finales malos para luego llegar a lo que es el final completo, el real. Y el juego recibió un par de
reseñas en páginas web. Y bueno, para ser el primer juego que hice, pues la gente comentó que el juego era filosófico y que es una historia sobre alcanzar tu máximo potencial. Y bueno, pues yo me quedé bastante satisfecho y dije, bueno, pues voy a hacer más juegos. ¿Y qué pasó entonces? Pues que hice todos estos. Entonces, como podéis ver en la lista, al lado tengo en color, tengo el engine que utilicé. Empecé con RenPy, luego empecé a tocar Ink, que es el lenguaje narrativo que utiliza Inkle Studios para sus juegos, rollo 80 Days o Heavy Bolt. Y luego empecé a tocar los Bitsy Lights que tenemos en azul, que sería Bipsy, Bitsy 3D, Pinksy. Luego también tengo un juego en Unity, que es mi juego de Lady Gaga y Carly Rae Jepsen, que sería como la mancha que tengo ahí en mi currículum, ¿no? Pero sí, luego empecé a tocar un poquito en Narrat. Y bueno, todos esos juegos que tengo ahí, los 20 son, son juegos de Game Jam. Y en cuanto a lecciones que he aprendido de las Game Jam, pues una lista de positivos y negativos. En cuanto a positivos, obviamente lo que sabe ya casi todo el mundo, es una motivación extrínseca. Es muy bueno a la hora de desarrollar o al hacer algo en realidad, tener una obligación externa, una fecha límite, porque te ayuda a trabajar y decir, venga, no, tengo que terminarlo en esta fecha. Luego, en cuanto a cosas positivas, yo lo veo y creo que para mí es lo más positivo, es una situación en la que es una situación social, estás formando parte de algo, incluso aunque estés desarrollando tú solo, estás desarrollando al mismo tiempo que otras personas y si estás en un server de Discord o en redes sociales, pues puedes compartir tu desarrollo, ver cómo lo está haciendo otra gente y no sé, es una situación muy bonita, creo yo. Y luego, otro punto, es una oportunidad de aprendizaje, no solo porque estás haciendo un juego nuevo, sino porque te da la oportunidad de meterle cosas nuevas. Y es una cosa que le diría yo aquí a todo el mundo, que si empezáis una Game Jam, intentáis hacer algo nuevo, siempre intentar superarse un pelín más a cada una que hagáis. Luego, promuevo la innovación, porque estás obviamente haciendo cosas nuevas, estás iterando. Y yo creo que aprendes más a la hora de hacer un juego. Si haces tres juegos de una semana contra un juego de tres semanas, pues al hacer el ciclo estás aprendiendo a iterar, estás aprendiendo cosas que te llevas al nuevo ciclo y te ayudan mucho con eso. Y también las Game Jams son muy buenas a aprender, y esto creo que es una oportunidad más para la vida, una lección, es el aprender a decir, vale, esto es lo suficiente bueno, tengo que hacer 20.000 cosas más, voy a la siguiente. El dejar de ser tan perfeccionistas, ¿no? Al decir esto. Y a fin de cuentas, te pones a hacer cosas, haces un juego y es una situación de bajo riesgo, porque bueno, es un juego de Game Jam. ¿Cuánto tiempo le has dedicado? 72 horas, una semana, un mes, pues lo mismo como si estuvieses haciendo un juego de 6 meses y que al final pues sea un poco flop, ¿no? Entonces, el innovar en las Game Jams, pues si sale mal, no hay ningún problema. En cuanto a cosas negativas, son proclives al crunch, sobre todo en los últimos días o las últimas horas, y es algo que por favor os pido desde aquí que no hagáis. Estáis participando en una Game Jam. Bastante ya la gente tiene que hacer crunch a la hora de en sus trabajos como para hacerlo en una Game Jam. Es que no merece la pena. En cuanto a siguiente cosa negativa, son altamente adictivas. Lo digo yo desde el conocimiento de causa. Publicas un juego, empieza la gente a jugar al juego, a comentarlo, te empiezan a llegar los numeritos y, bueno, las endorfinas, ¡buah! Claro, estás en un momento alto y dices, ¡ah, venga, me voy a apuntar a la siguiente! Y luego a la siguiente, y luego a la siguiente. Y al final acabas con el burnout, acabas harto después de hacer tantas y pues te quedas un poco como una belga, ¿no? Entonces, cuidadito, porque sí, las Game Jams son muy divertidas, pero tienen cosas malas. En cuanto a cosas que he aprendido de herramientas en sí, es que no necesitas utilizar un engine que sea tocho para contar una historia. Siempre que la historia sea buena, lo tengo puesto en las diapositivas, los engines son solo herramientas, mientras que las experiencias humanas son universales. Entonces, si puedes contar una buena historia, aunque sea en un engine pequeñito, a la gente le va a seguir llegando. Tengo en la diapositiva comentarios que me ha dejado la gente en mis juegos de itch.io.
los dos últimos que tengo ahí, el 10 de 10, lloré. Y el no me esperaba que un juego tan pequeño como este tuviese tanto significado, es precisamente del juego que tengo ahí, que es I Won't Slay Dragons For You, que es un jueguito de 5 minutos que le hice para mi marido en Navidades, y es un poema y es una carta de amor a fin de cuentas. Y bueno, obviamente le hice llorar y al parecer hice llorar a más gente. Entonces, no necesitas, tener una gran herramienta de hacer cosas que gráficos súper realistas o muchos FPS. Cosas que he aprendido en cuanto a por qué me gusta tanto hacer bits y likes. Y eso es básicamente porque, primera razón, es una alternativa de bajo código. En sí, es eso, la mecánica es, tienes un muñequito, se mueve por el mundo y recoges cosas y la gente habla. Puedes meterle más cosas, puedes meterle JavaScript y tal, pero en cuanto a entrada para hacer juegos narrativos, yo creo que es un buen punto de entrada y no tienes que saber programar ni nada. Entonces puedes hacer juegos sin saber programar. Luego, segunda cosa, son juegos que consumen muy pocos recursos, no solo a la hora de desarrollar, sino a la hora de jugarlos, porque los bits y likes son archivos HTML y ya está, te descargas y punto, y lo tienes. Y luego, en cuanto a desarrollar, también se desarrollan, son web engines, los tienes en el navegador, lo haces todo desde el navegador y luego te descargas el archivo y puedes continuar. Entonces, consumen pocos recursos, los puedes jugar en tu ordenador, que es una patata, que es... Yo he desarrollado muchísimos juegos en mi portátil que está ya viejito. Entonces, te dejan desarrollar con pocos recursos. Luego, son juegos que tienen, pues ya habéis visto, unas limitaciones en cuanto a paleta de colores, en cuanto a píxeles, y esas limitaciones son muy liberadoras porque hacen que te centres en lo que en realidad importa, que sea la historia, cómo vas a organizar los eventos, y te dejan el espacio mental para centrarte en otras cosas. Luego, en cuanto a variedad de tareas en las que trabajar, son muy buenos porque comparándolo con lo que sería una ficción interactiva, que por ejemplo es todo texto y quizá la interfaz pues un poquito CSS, con esto puedes... Voy a ponerme a escribir, ahora me voy a poner a hacer unos pocos sprites, ahora voy a hacer el level design, y te permite saltar de uno a otro, y a mí me ayuda mucho a la hora de cuando me quedo atascado, pues puedo continuar haciendo otras cosas y seguir trabajando en el juego sin cansarme. Y luego, la mecánica en sí es simple pero sencilla. No necesitas contar más con la mecánica que tienes de moverte de un lado a otro. En cuanto a cosas que pueda decir yo en todo lo que he aprendido en estos dos años, técnicas narrativas. Primero, lo que diría la gente, escribir siempre desde el conocimiento. Es mucho más fácil, sobre todo si estás participando en una game jam, escribir de lo que sabes, porque... Vale, tengo una game jam, va a durar un mes. No tengo ni idea de historia del siglo XV, de lo que sería ahora Turquía, pero voy a hacer un juego de ello. No os complicáis la vida. O sea, si de verdad queréis contar esa historia, no lo hagáis para una game jam. Hablad de lo que sabéis y os vais a ahorrar mucho trabajo. Luego, una cosa que hago yo también es inspirarme mucho en mi vida cotidiana a la hora de hacer juegos, porque me sale... Y es más fácil hablar de ello, y creo que en el contexto en el que estamos, creo que es muy bonito, y puede la gente que juegue los juegos contar tu perspectiva del mundo, creo que puede ser muy interesante. Luego, en cuanto a cosas de escribir de verdad, a mí me gusta poner a los personajes como el eje de la narrativa. No soy de esas personas que le gusta describir, por ejemplo, ni leerlo realmente. El Señor de los Anillos, típico libro que te lees y empieza a describirte, ah, sí, el de las montañas, el viaje, era todo muy bonito. A mí eso me aburre, yo dejé de leer los libros. La acción, lección que puedo dar aquí, pildorita, la acción siempre son los personajes, los que mueven la acción, los que hacen que la historia avance. Entonces, yo lo que hago es crearme en mi cabeza los personajes, tener en cuenta quién es quién, y luego... empiezan a hablar. Me encanta escribir diálogo, que al parecer es una cosa rara, pero el diálogo es lo que hago y avanza la narrativa. Y en cuanto, otro consejo en cuanto a la hora de escribir, es hay dos tipos de escritor. Tienes la persona que es el jardinero y tienes el arquitecto.
arquitecto. El arquitecto es una persona que tiene que planear al milímetro todo lo que va a ocurrir en la historia. Fulanite, vas a hablar con Menganite y luego va a ocurrir esto. Y luego tienes los jardineros que básicamente se sientan, se ponen a escribir y les sale la historia. A mí me gusta, yo soy más jardinero, pero lo que me gusta es cuando voy a empezar una historia, a escribir una historia, empiezo sabiendo cómo empieza, cómo acaba y luego improvisar lo del medio. Pero a la hora de escribir me parece mucho más fácil, sabiendo cuál va a ser el final, es mucho más fácil escribirlo. Y sé que suena un poco lógico, pero hay veces pues, que no te pones y no piensas. Y último consejo que me gustaría dar es una buena historia siempre tiene varias capas, porque tienes lo que he denominado, no sé si el término es correcto, pero yo lo llamo a plot A y plot B, argumento A y argumento B. Tienes el argumento A, que es lo que ocurre de lo que va al juego, que por ejemplo en el caso de Breathe, que es la que tengo ahí en el fondo de la diapositiva, es un juego en el que paseas por el bosque y si le dices a la gente es un juego en el que paseas por el bosque, le estás dando de que va el juego. Pero el plot B es realmente de lo que trata el juego, no lo que ocurre, sino de lo que trata. Entonces, en Breathe hablo de recuerdos de mi infancia, del forrajeo, de recoger setas, del calentamiento global, de relaciones laborales y de cómo el capitalismo pues, está afectando al planeta. Entonces, es siempre tener esos dos niveles de lo que es la historia y luego de lo que realmente trata. No necesariamente la moraleja, pero simplemente para darle capas de complejidad. Y por último, voy a compartir las herramientas que he estado utilizando hasta ahora. Obviamente ya he mencionado RenPy, que es demasiado bueno para ser gratis. Es el motor, diría yo, por antonomasia para hacer visual novels para la gente principiante. Luego tendríamos Calico, que es una gran alternativa al web export por defecto de Ink, y lo recomiendo muchísimo. Luego tendríamos Binksy, que es los Bitsy Likes. Es un clon del Bitsy original en el que puedes utilizar Ink. Y por ejemplo, en 100 años después, que lo tengo en la diapositiva, es un juego de 45 minutos a una hora y tiene, pues, tiene en los diálogos tienes distintas opciones, tienes retratos y te permite crear Bitsy Likes bastante más complejos. Luego, Narrat es un engine para RPGs narrativos al estilo de Disco Elysium y tengo en la diapositiva Thursday's Food Panic para que podáis ver un poco cómo sería la interfaz. Y luego, otro engine que este es ya de hiper nicho porque no tiene ni página de proyecto ni nada, es el Spectacles Engine y tengo ahí en China Princess of the Crown Sleeps, que es un juego que he tenido que poner en hiato para prepararme esta presentación, pero como podéis ver es una interfaz de visual novel pues un poco más digamos peculiar, ¿no? Inusual. Más recursos. Tenemos el server de Discord Sprout, que está en inglés, pero para mí fue mi primera comunidad en internet a la hora de empezar a escribir juegos. Me ayuda muchísimo, hay un montón de recursos y un montón de simpatiquísima. Luego, la charla taller de Bitsy Likes que di para La Madriguera en febrero, si mal no recuerdo. Un crash course que está impartido por mí y creo que es una horita y media. Está en el canal de YouTube de La Madriguera. Y luego estos tres últimos engines serían Decker, Engine.lol y GB Studio. Son engines que yo no he utilizado pero que me llaman mucho la atención y que me gustaría trastear con ellos. Y con ello, pues nada, dar muchísimas gracias. Os he dejado mi email y todos mis links de cosas. Tenéis el código QR para descargaros las diapositivas. Y nada, vamos a continuar ahora con trailers. Muchas gracias.
Oye, pues súper chula la charla de Princess Café. Nos ha contado un poquito cómo funciona todo esto de la Game Jam, cómo hacerlo, súper completa. De todo, ¿eh? De sí, todo. Sí. Ha tocado todos los palos que ha podido, yo creo. Uh-huh. Súper completa. Ya sé que si queréis saber más, pues tiene una charla también en el canal de La Madriguera en YouTube. Súper recomendada. Pero ahora vamos a ver un poquito con los juegos, ¿no? Sí, sí, porque ahora entra Catch Your Sacrifice. Pues aquí tenemos Catch Your Sacrifice, un juego de horror shooter donde eres un asesino. Con una estética así low poly de la Play 1 y tal. Mucho, ¿no? Como gustan esos juegos de la Play 1, ¿eh? Esa estética low poly a mí me encanta. Ay, me encanta. Los dientes de sierra, mi amor prohibido. Y el siguiente juego que traemos también es un poco retro, es Bird Spotter. Pues ahí tenemos Bird Spotter, un juego de Game Boy Color. Y emuladores y lo que tengáis para poder jugarlo. Sí, porque... Que tienen pensado sacarlo en físico. Remy, que es creo que es la persona que lo ha desarrollado, que ha sido un autorregalo de cumple. Y vaya autorregalo de cumple, porque es súper de chill el juego, vas por ahí, haces fotitos a pajaritos, te lo guardas en tu libro. A mí me encanta estos juegos para desconectar. Sí, parece como estos de granja y tal, pero con el añadido de tu Pokémon Snap, pero de pajaritos. Justo, y clavadísima la estética de Game Boy Color, súper chula. Un pasote, claro, toda la nostalgia para lo que hemos jugado a juegos así, vamos. Ahora, saltando a algo un poco más moderno, tenemos Laika. Vamos, y tan moderno porque vamos. La Age Through Blood, Age Laika. Bueno, y ahí estaba Laika, que ¿cómo juegazo. Os juegazo. Es un, como lo llama Brainwash, es un Motovania. Motovania, sí. Donde. Con una madre motera como protagonista. Madre motera, o sea, ambientación posapocalíptica. Súper chulo, la verdad. Yo pude jugar la demo en el Steam FX y es una pasada. Qué guay, la verdad, qué ganas de ver cómo... Bueno, claro, que salió la demo en Summer Next Fest. Salió la demo donde podías jugar un poco, esta mezcla de acas con la moto. Estos minijuegos, coges en minijuegos.com de ir con la moto, pero girándola, haciendo parry, convertido disparando... Convertido ya en un Metroidvania de a motor. Muy, o sea, completo, con peleas de jefes chulísimas y un arte que ya he visto que quita el hipo. Así que la verdad, súper completo total, y muchas hasta ganas. Hasta los menús me gustan, o sea, están muy chulo. Y ya seguimos con The High Seat Knight. He got the silliest dream they'd ever heard. They said he wanted to become a knight.
the swordless knight that changed the fate of the kingdom for the rest of eternity. Addison, the Beast Slayer! Was he actually doing cartwheels? Addison, son of Grafaz of the Upper Fields, right here for you. All day, every day. I'm just your run-of-the-mill prairie buck, man. Whoa. For your information, everyone already thinks that Rose are thick-skulled. You're many, many things, dear, but subtle is not one of them. That's it! Her butt! Did he talk about anyone's butt? How can a country boy with ambitions as great as yours go on living, knowing he can't aspire to more than his deplorable life? Farmhands don't become knights. Then I guess the only question I've got left is this going anywhere at all? Do I have to say yes or no to get out of here alive? You have some excellent survival skills, if nothing else. Una novela visual desarrollada solo por una sola persona, o sea, por una sola persona, que ya fue editado en 2020 y de vez en cuando se van añadiendo capítulos recurrentes. Ya se cuenta con la cualidad de que está con actores de voz por completo y la dirección del propio doblaje la lleva el solo Depp. Yo es que no encima, entiendo nada. Ya no haces el juego, sino que dices, no, voy a dirigir el doblaje de esto para que esté bien. Y ha dibujado a los furros muy bien, tengo que decir. Lo tenía que decir, lo siento, pero está muy chulo, está muy bien hecho. Y que eso, sigue recibiendo nuevos capítulos, tenéis ya en Steam, para quien quiera probarlo. Y vamos con el último juego de esta sección. ¿Con Brith? Con Brith. Ahí estaba Brith. El juego de Princess Internet Café, que ya le habéis visto hablar. Y ahora tenemos un par de charlas. En primer lugar tenemos Dobra Studios, que es un estudio cántabro formado por tres personas, y nos van a hablar un poco de su experiencia seis meses pues creando un juego para un publisher sueco que se llama Kinda Brave. Y luego tenemos a Violeta, que va a dar también una charla sobre su experiencia trabajando en Talpa Games. Está trabajando ahora en Koa y que tiene bastante experiencia dentro de la industria, así que también va a ser una charla muy interesante. Y luego ya volvemos con más fueguitos. Pues Estudio Obra, para empezar, es un grupo de personas cántabras que están haciendo jueguitos. Un poco de manera independiente, intentando siempre un poco hacer unas cosas un pelín más alternativas, y nace un poco de la total inexperiencia en videojuegos, por lo menos en parte del grupo, y ahora por primera vez estamos trabajando ya en un proyecto comercial, por así decirlo, un poco más grande de las experiencias que hemos estado desarrollando hasta ahora. Yo hago diseño, game design, level design, todo lo que tenga que ver con el diseño del juego, y hago toda la narrativa también. Yo hago todo el apartado de arte, animación, concept y tal, así en general. Y yo por mi parte me encargo de la composición de la banda sonora, diseño de sonido, programación y un poco todo lo que sea la parte técnica del videojuego y todo lo que se tenga que ver con el motor. Astor y Eloís se conocieron en un curso del paro de desarrollo de videojuegos, y a Astor se le ocurrió que qué tal si participaban en la Málaga Jam de ese año. Y entonces Eloís dijo, pues voy a contactar con Katrina, que soy yo, que es programadora. Ella y yo nos conocemos pues básicamente desde el instituto. También tenemos
un pasado creativo juntas, porque formamos parte de la gente que creó un colectivo artístico llamado Ohankanus, en el que hacíamos videoarte, fanzines, todo también desde una perspectiva muy, muy del norte, muy, muy, muy verde todo. Y desde ahí, desde nuestros distintos backgrounds, pues empezamos a desarrollar para la Margallam. Salió bien y de esos barros estos lodos, que se dicen. Desde entonces hemos seguido juntas y haciendo cosillas. Vale, pues yo desde... sobre todo desde el punto de música, porque no sé si conozco muchos programadores que tengan como referencias a la forma de programar, y creo que es lo que menos se nota, pero a nivel creativo y a nivel del papel que hace una diseñadora de sonido y una compositora de música en los desarrollos de videojuegos, siempre me fijo en el que es mi padre, que es Darren Korf de Supergiant Games, que es de los pocos estudios que conozco más o menos grandes que el apartado sonoro y sobre todo el apartado de la música está desde el día uno de la concepción del mundo y del videojuego, y con eso se consigue pues tener una música rica que aporte al mundo, que sea parte de lo que suena en ese mundo y que no sea un mero acompañamiento, que es lo que pasa en muchos estudios, que al final se deja de lado y a última hora, porque no hay tiempo, porque no hay presupuesto, se encarga una persona externa que igual no tiene el mismo tipo de interés o de unión con el proyecto. Pues es que yo, mis inspiraciones no tienen nada que ver con el mundo del videojuego, porque al final yo vengo un poco de fuera e intento inspirarme siempre en cosas fuera del medio, porque creo que es muy importante no solo quedarse ahí. Y sobre todo me inspiro muchísimo en el audiovisual, en cine, en vídeo, series. Pero también, por ejemplo, en el proyecto que estamos haciendo ahora, hay una fase que está inspirada totalmente en una instalación que vimos en un museo de arte moderno de Helsinki. Entonces yo creo que es muy importante también buscar inspiración en cualquier sitio, en cualquier medio artístico. Puedes ir a tu museo local y ver los cuadros que hay, y ver las esculturas, las instalaciones, siempre te puede transmitir algo, cualquier cosa. Así principalmente podría decir Shaun Tan, que es un ilustrador que me encanta, que trabaja muy interesante de la narrativa, y pues, por ejemplo, John Classen, que de nuevo son dos autores que trabajan de una manera súper analógica, muy diferente a realmente la manera de trabajar en los videojuegos, que están digital, por así decirlo, y yo mismo me veo muy influenciado para aplicar técnicas como grabados, monotipos en la propia concepción de los videojuegos, y creo que se nota bastante en los juegos que hacemos. Y una inspiración que creo que nos une a los tres es de nuevo el norte de España con el centro en Cantabria, con todo su folclore, su mitología y todas las sensaciones que nos transmite tanto ella como estar lejos de ella. Totalmente, sí. Bueno, siempre es un poco espinoso hablar de proyectos en desarrollo, pero podemos comentar brevemente que es un juego de terror con un enfoque psicológico, inspiración retro en el sentido un poco PS1, pero principalmente centrado en la atmósfera y la narrativa que Eloís ha estado trabajando, inspirándose mucho en temas de psicología y pues también bastante y filosofía y bastante referencia pues a temas artísticos, ¿no? Pues Kinda Brave es un publisher que, si no me equivoco, se creó no hace mucho, que tienen un enfoque en hacer las cosas un poco distintas, también llevan por bandera el todo el mundo es bienvenido y la verdad es que no hemos tenido ningún problema en ese aspecto. Pero es un publisher joven que quiere hacer las cosas distintas y que la verdad que nos lo está haciendo todo bastante fácil y bastante cómodo, porque siempre hemos oído como muchas historias de terror sobre publishers, y en este caso la verdad es que no podemos decir nada malo ni de ellos ni del trato que estamos recibiendo. Pues tenemos un trato bastante estrecho, creemos, en el sentido de están muy presentes dentro del desarrollo, nos tienen muy en cuenta, bueno, prácticamente nos dan libertad creativa absoluta, el proyecto lo estamos dirigiendo a nivel creativo totalmente nosotros, y eso, como decía, están muy presentes en el proyecto, pero de una manera de gestión y una manera de
producción. Uh-huh. Y como decía Kat, pues extremadamente bien, muy preocupados por nuestra salud mental y nuestros buenos, nuestra buena praxis dentro del videojuego. Un detalle, tenemos una reunión semanal para ir ver un poco cómo van las milestones, los objetivos que nos vamos marcando cada semana y cada mes, y de nuevo priorizan cómo estamos nosotros a cómo está el proyecto. Nos repiten de chicos, si necesitáis cambiar un poco el scope, sí, o necesitamos cambiar algo en caliente mientras desarrollamos, está bien, porque queremos que lleguéis bien al final del desarrollo, porque tienen razón en una cosa, que un equipo cruncheado y quemado no va a entregar nunca un producto tan estable como un equipo que pues tiene la salud mental y la salud física en buen estado. Nosotros participamos el año pasado en la Indie Game Jam, creo que fue, la Indie Spain Jam, que fue una jam que organizaban desde la Indie Dev Day, y estaba un personaje llamado Cruz por ahí metido. Cuando terminamos de hacer la jam, le llamó la atención nuestro proyecto y el de otro chico. Entonces se puso en contacto con nosotros y nos dijo: hey, me interesa lo que hacéis, ¿qué os parece si llegamos a un acuerdo con Kaina Brave y organizamos todo esto? Entonces ahora mismo estamos nosotros haciendo esto con Kaina Brave y otro chico está haciendo su proyecto también. Creo que mucha gente que no se da cuenta que hacer juegos no es solo hacer el propio juego, sino que todo el tema legal, facturas, impuestos, formularios, la trimestral, que si no sé qué, que si no sé cuánto, hay mucha terminología y muchos conceptos que desconocía, y aún buscando ayuda, porque obviamente necesitamos ayuda de un gestor, porque ninguno de nosotros tres tiene conocimientos en todo este aspecto. Lo que más me he encontrado y lo que más me ha sorprendido es lo difícil que es llevar las cosas bien en este aspecto, pero aún con ayuda de gestora y tantos términos, es como si hablaran otro idioma completamente distinto, y yo estoy en constante pánico de que echen esta puerta abajo a Hacienda y me digan: pues nos debéis 40.000 euros de repente. Y digo: hostia, pues ¿qué hemos hecho mal? Algo que me ha sorprendido mucho es el hecho de que la gestión del propio proyecto para mí hoy en día tiene un peso casi tan importante como el juego mismo que estás haciendo. O sea, en el sentido de, hablo de moral de equipo, gestionar relaciones entre los departamentos, hablar sin ego, hablar en términos de salud mental, hablar de la importancia que tiene la comunicación y cómo nos relacionamos entre otros. Cada día me afirma más de que la gestión del proyecto es importantísima para cualquier proyecto en general. Y eso me ha sorprendido el peso que tiene, que no sabía que era tan importante. Kaina Brave, a nivel interno, casi de forma diaria, se hace un chequeo en plan: chicos, ¿cómo estáis? ¿Alguien necesita algo? ¿Alguien necesita tomarse un descanso? No. Es como, nos importa muchísimo más la salud del equipo que el proyecto, porque de nuevo, al revés, no se podría hacer sin equipo, no hay proyecto. Gestionar al equipo, sobre todo porque, bueno, somos personas con salud mental así, que tenemos que tener en cuenta constantemente. Y es difícil muchas veces, sobre todo porque es nuestro caso, es un proyecto muy personal, con una libertad creativa total, tenemos una implicación muy grande, entonces nos afecta igual demasiado, ¿sabes? Según qué cosas. Y hay que hacer un trabajo constante de gestión emocional. Y ya no solo mía, yo con el resto, Astor conmigo, Kat con el resto, o sea... Creo que para hacer juegos como los que creo que hace Dobra Studios, pequeños y experimentales y un poco alejados de lo que alguien que está fuera de este nicho entendería como juego, tienes dos opciones desde la parte la perspectiva del estudio. O tienes a alguien que trabaje contigo y te aporte el medio económico y después vayas de la mano como cualquier publisher a la hora de ventas, de repartiros el lo que genera ese juego, o tienes padres ricos y vives en Malasaña. Creo que no hay forma de, digamos, sostenible y justa y real de hacer juegos pequeños, experimentales. Creo que por una parte el consumidor tiene que hacer un esfuerzo activo para consumir este tipo de juegos, porque a nivel marketing, sobre todo incluso a nivel periodismo, que en España hay bastantes plataformas que sí apuestan por este tipo de contenido y hacen entrevistas y hacen análisis y hacen tal, pero
como no son medios mayoritarios o grandes, el consumidor también tiene que hacer como un esfuerzo, ¿no? En activo para llegar a ese tipo de juegos, con lo cual, para que esto sea una cosa mantenible en el tiempo, creo que tiene que haber una inversión por parte de la empresa y un esfuerzo activo por una educación del público masivo de que lo que más me molesta ahora mismo del consumidor medio de videojuegos, que se deje de ver el juego como si fuera chópez, que se vea todavía al peso. Creo que si se hace bien puede llegar a ser, digo el concepto rentable a nivel económico, ¿vale? Pero puede llegar a ser rentable. Y ya no solo a nivel económico. Creo que en algún momento se tendrá que equilibrar la balanza del lo que viene siendo el catálogo de juegos que hay por allí, porque no podemos ir cada vez a más. No puede ser juegos cada vez más grandes, presupuestos cada vez más grandes, mayor explotación laboral, claro, porque es lo que la consecuencia de todo eso. Creo que en algún punto va a tener que haber un equilibrio entre sí, habrá juegos grandes, porque siempre habrá juegos grandes, pero habrá juegos pequeños también, como pasa en el cine. Creo que llegará un punto en el que el público del videojuego esté preparado para que exista todo esto, porque creo que en parte también es que el público ahora mismo de videojuegos global, no hablo de, habrá gente que no, digo el global, no está preparado para este tipo de juegos, porque como el capitalismo todo se lo come, si el público quisiera este tipo de juegos ya existiría todo esto en el mercado, ¿no? A mí me gusta Kaina Brave precisamente, ya no solo porque me hayan cogido a mí, sino porque está intentando apostar por esto. Y me parece que es bastante interesante dentro de lo que es el comercio de videojuegos. Pues a nivel técnico, que es un poco lo que hemos estado preparando, el juego va a disponer de un modo que llaman Climate Smart, que es básicamente bajar el nivel de consumo de la máquina, hacer que al final tu juego en ejecución pida menos máquina y genere menos vatios, y o sea, gaste menos vatios, y que esté todo muy bien optimizado para, pues eso, para no desgastar energía, porque sin ser muy conscientes de que se puede ahorrar y hacer un juego muy optimizado, muy cerradito y muy tal, que porque todo el mundo que sea desarrollador sabe que hay muchas cosas que decimos, va, esto lo dejo porque total va a 60 o va a 80 FPS, no pasa nada. Ya, pero si te esfuerzas y lo haces bien y al final el juego gasta menos, pues creo que le va a venir bien a la gente que tiene un equipo con menos rendimiento, y a los que tienen un equipo súper potente, ponérselo al 1% para que gaste un 1%. Eso creo es lo que más hemos estado trabajando con Kaina Brave. Justamente creo que nuestro proyecto, por la naturaleza de dos partes, las limitaciones técnicas nuestras y nuestra forma de desarrollar juegos, creo que la naturaleza del proyecto no es excesivamente exigente con el tipo de ordenadores que tengas ni las capacidades que te exija. Vamos, lo puedes mover en una tostadora probablemente. Y a la vez es una cosa a tener en cuenta, pero como bien ha comentado Kat, creo que puede merecer la pena y sinceramente creo que no cuesta tanto. No sé, al final creo que una pequeña experiencia como que he estado viviendo con el proyecto, aparte de toda la gestión que he estado comentando y tal, es el hecho de que creo que muchas veces tenemos miedo de pushear los juegos en direcciones que no esperamos. Es cierto. Como que sentimos que un juego tiene que ser X cosa y tiene que formar parte de X cosa y tiene que funcionar de X cosa. Y creo que el hecho de replantearse ciertas bases narrativas, jugables, incluso estéticas, es importante para, al final, obviamente el consumidor tiene que madurar y el consumidor tiene que descubrir nuevas cosas y aprender, pero al final también parte de los desarrolladores tenemos que parar ese ciclo, sí, de decir, no, hay que dárselo todo mascado, el consumidor es tonto, no sé qué. Entonces creo que es una función nuestra importante también es activamente trabajar y decir, no, yo confío en que esta pueda pushearse, esto
se siga considerando un juego, aunque no sea lo estándar. Quiero, a nivel de obra, transmitir esto y por ello voy a pushear esto. O sea, a nivel creativo hemos visto además que hay más buena recepción de lo que esperamos por parte de la empresa. A lo mejor es nuestro caso, ¿no? Pero cosas que nos daban miedo que fuera excesivamente alternativo, a lo mejor esto daña el marketing, a lo mejor esto daña la manera que un jugador no quiera entrar a los juegos o no quiera seguir. Pero sí que creíamos en ello y lo hemos llegado a pushear o no, pero más veces de las esperadas sorprende y es interesante y la gente apuesta por ello. Sí, como que muchas veces pensamos que, como he dicho antes, que es solo el público que no está preparado, pero por ejemplo nosotros en Cadena Break tenemos total libertad creativa y ha sido la propia Dora la que nos ha puesto trabas, ¿sabes? En plan, no, esto no, porque es que no, esto no es muy jugable, y es como, pero ¿por qué no? ¿Sabes? Como, si es nuestro juego, tenemos la libertad sobre ello, ¿por qué no podemos hacer lo que nosotros creemos? Es como, yo siempre lo digo, que al final el videojuego es el único medio, creo, que está tan supeditado al público, a estos niveles, ¿sabes? Que entiendo, porque al final es un medio interactivo, pero quiere decir, debería haber desde aquí, desde esta posición, tener la libertad y confianza de eso, de lo que dice Astor, de pusear ciertos conceptos que van más allá. Porque al final también con eso creas obra, y no simplemente un producto, ¿sabes? Sí, dándole peso a lo que realmente quieres transmitir y no lo que necesitas hacer para llegar a transmitirlo, ¿sabes? Claro. Como, es que si no lo hago de X manera no voy a poder llegar a enviar mensaje. A lo mejor muchas veces hablamos más desde el miedo que desde la realidad. Obviamente el mercado es lo que es y es extremadamente complicado, pero sí que es cierto que el miedo es paralizante y daña no solo al autor, sino a la industria misma. Yo me gustaría hablar a la gente que nos está viendo o al consumidor medio de juegos, que por cada juego experimental que sale muy a la luz o muy al mainstream, como puede ser Pony Island, Inscription o juegos así, hay 100 que están esperando a que los descubras y que puede ser experiencias cortitas, chiquititas, que son súper agradables, que te van a descubrir formas de ver el medio distintas, y la verdad es que animo a la gente pues a seguir a medios que exploran cosas un poquito distintas y arriesgarse un poco. Ya para rematar, al final, antes, para exigirles al consumidor una nueva visión de lo que son los videojuegos, creo que nosotros como propios developers deberíamos hacer ese ejercicio de ponernos en su situación, ponernos y decir, voy a investigar y voy a jugar a cosas realmente alternativas, ver cómo se siente, ver cómo se puede transmitir. Y, o sea, creo que el cambio debe empezar por nosotros. Si solo nos movemos en términos de influencias, de tags, de lo que vende, es que estamos condenados a hacer mediocridad. Bueno, pues ya hasta aquí la charla de Dora. Ahora pasamos con Violeta. Hola, Violeta, ¿estás por ahí? Hola. Estoy por aquí. No sé si me escucháis bien. Perfecto, pues adelante. Vale, entonces, bueno, nada. Ya estoy compartiendo pantalla, perfecto. Estoy viendo el chat de Twitch y todo, así que si no se me escucha, si me entiende mal o lo que sea, decidme, porque estaré atenta, aunque vaya un poco de retraso, el que llevo por defecto. Pero bueno, voy a ir tirando, ¿vale? También, bueno, muchas gracias a la gente de XYZ, Ciudad Madriguera, gente que colabora con Italia, por invitarme, estoy encantada de estar. También muchas gracias a Princess Cafe y a los de Debo, porque me han encantado las charlas, me han flipado. Me gusta mucho que estemos todos en... Hay un poco de cancelación de ruido, bajando el volumen. Buah, muy bien.
Empezamos bien. ¿Qué puedo hacer? Me corta mucho esto. Sí, como cascos. Es Discord. ¿Alguien también? Sí, no, Discord está en esta pantalla. Tengo una opción, por cierto. Buenas a todos. Sí, servicio técnico de la oficina. Ah, vale, dale aquí. Ahora se escucha mejor, por casualidad, porque en Discord no se escucha. Si alguien me puede confirmar. Hola, soy Violeta. Voy a hacer una charla, por favor, que alguien escriba por el chat de Twitch. ¿Algo mejor? ¿Suficiente? Sí, ¿no? Vale, ok. Bien, bien. Vale, muchas gracias. Perdón, fallos del directo, mítico. Bueno, ya está. Ya podéis compartir pantalla otra vez. Y bueno, nada, me han dicho que haga una charla sobre concept art porque es como lo mío, aunque literalmente soy yo, llevo 2 años sin saber qué cojones estoy haciendo, así que sepáis que podréis estar aquí muchos de vosotros, de verdad. Pero bueno, y también disculparme porque no tengo cámara. Pero casi que prefiero que la imagen que tengáis de mí es de esta persona con las ojeras tan oscuras como el pelo, que es básicamente la definición de mí misma. Y nada, ya me dejo de rollos. Muchas gracias por atender y por venir y estar aquí presentes y vamos a ello. Bueno, el título de la charla es Arte de guerrilla en la producción indie. Es un título que mola tela, cuando en verdad lo que vengo a decir es... cómo hacer las cosas muy rápido, reciclando todo lo posible hasta el último píxel. Para las que no me conocéis, voy a dar un poco de background para que veáis que no soy una random. Yo llevo trabajando en la industria del videojuego 2 años y pico. Empecé cuando me ofrecieron prácticas en Chivik, que es bueno, la empresa de Valencia, que son los creadores de Shaman y Mara y Mikan de Watch is Monty, aparte de los proyectos en los que he trabajado yo, que es Stories of Mara, que es lo que estáis viendo aquí, que es una visual novel. Creada a partir del guión de Summer in Mara y Los 5 piratas de Mara, que es como, sería como una secuela que se hace en colaboración con Talpa Games y con Undercoders, y que también está muy basada en Summer in Mara. Aparte de eso, igual a algunas os suena el evento con los streamers españoles que se hizo de Friends vs Friends con los chicos de Bringwest Bank. Yo hice las ilustraciones para los streamers. Y nada, es porque creo que estas son las cosas que más os pueden sonar de mí. Y ahora mismo estoy trabajando con Talpa Games Undercoders en un proyecto bajo NDA del que no puedo decir absolutamente nada porque tengo a Ángel literalmente asomándose ahora mismo por la pantalla que tengo al lado, pero tengo al lado y me están mirando muy mal. Parece que puede ser un personaje, pensé que es mentira porque me matarán si lo hago. Porque no es como si hubiera liqueado el juego 30 veces antes de esta charla. Pero bueno, igual os enseño una poqueta. No del juego en sí, porque no puedo, pero os hablaré. Porque un poco el propósito de esta charla es contaros cómo llevo yo el arte 2D en general, que es un poco mi área de trabajo, y las cosas que he ido aprendiendo un poco a la fuerza. Porque, y como he podido constatar con las charlas anteriores, si hay una cosa que es transversal a lo queer, es la precariedad. Por desgracia, las producciones indie, al menos en el contexto español, son precarias ya casi por defecto. Algunas tendrán más financiación, otras menos. Yo, por ejemplo, he tenido la gran fortuna de poder empezar trabajando con Chivik, que es un estudio... bastante grande para lo que se pueda hablar del indie en España, que no es una persona en casa solo haciendo todo, sino que ya era un equipo de gente, varios proyectos a la vez. Seguíamos siendo indies y contábamos con financiación propia. Chivik nunca, bueno, en los proyectos en los que he estado no ha trabajado con publishers, ¿no? Entonces, por dejar claro que mi contexto es un poco distinto, los puestos son distintos y claramente hay cosas que para mí han sido mucho más fáciles
que, por ejemplo, para David, en el contexto de Itch.io, porque yo solo me he tenido que ocupar mayormente de una parte del proyecto, aunque bueno, luego hablaremos de los hombres de orquesta del indie, ¿no? Que son muy, muy comunes. Pero bueno, parte en videojuegos. En la teoría te especializas en un área. Esa es la teoría, que es puta mierda. Estas son las tareas que yo he tenido, tanto en el Stories como en el Coma, como en el COA, como en el proyecto NDA en el que estamos trabajando ahora. En el Stories éramos tres personas, Diego y Pablo, aparte de mí, que sin ellos, la verdad, no sé si yo estaría aquí a día de hoy, porque aparte de ser grandísimas personas ambos los dos, han sido fueron súper, súper pacientes conmigo. Diego por la parte de narrativa, guión, en general, gestión de proyecto, y Pablo por la parte de programación, me enseñaron muchísimo, trabajaron codo a codo conmigo, incluso siendo que no era... tenían horas contadas para ello, porque tenían trabajos importantes, o sea, en otros proyectos de la empresa. Yo al final, cuando estaba en el Stories con Chibi, estaba de prácticas y me encargué de esto, que era como un proyecto que tenían así aparcado a raíz del Kickstarter del Summer in Mara. Y entonces he tenido la increíble oportunidad de poder ocuparme como de todos los palos que involucran al desarrollo de un videojuego y que considero que a día de hoy me define mucho cómo soy como desarrollador de videojuegos, pero sobre todo como trabajadora, porque me ha hecho entender mucho en la otra parte de esas áreas en las que yo no toco. Y creo que eso es algo valiosísimo, entender por qué lo que está pasando tu compañera o más o menos intentar ponerte en su lugar es algo que considero como lo más valioso que puedes tener a la hora de estar trabajando en grupo. Luego en el COA, que ahí ya estaba contratada, yo trabajé de responsable de arte. En general, todo lo que veis del COA ha pasado por mis manos, entre comillas, porque yo llevaba tanto arte 2D como 3D como UI. En arte estaba Caro Guaro, que luego os hablaré de ella, porque tengo una diapositiva dedicada a ella, porque es mi santa patrona. Y de 3D teníamos una chica que era Mónica, que además estaba trabajando en otro proyecto, en plan, en el indie, a pesar de que sean empresas un poco grandes como Chibir, al menos comparativamente, nunca es muy raro que estés, al menos por mi experiencia, que estés dedicado a un área y a una tarea concreta. Y luego, eso, también tuve la oportunidad de escribir el guión, así que por favor no le deis a la X que mis compañeros de programación han implementado para que saltéis el texto. Estoy sonriendo ahora mismo. No, es divertido, de verdad, está bien. Solo son 10.000 palabras. Y bueno, éramos un equipo de 9 personas trabajando en general en todo lo que fue el desarrollo del proyecto, que por cierto va a salir el 27 de este mes. 27, ¿verdad? Sí. Así que ya lo estáis dando wishlist en Steam, por favor. Pero bueno, también hay que contar, yo he contado así un poco a ojos y seguramente me esté quedando a alguien fuera, pero había 10 personas adicionales. O sea, nunca, a mí no me gusta nunca contar solo el core, porque tú siempre estás cogiendo assets de la Asset Store o estás externalizando sonido, que antes lo decían las compañías de Deborah, que es como algo típico que no suele estar desde el inicio, ¿no? Entonces, para tener un poco los números claros. Y ahora mismo, en el proyecto que estoy con Talpa Games y Undercoders, soy directora de arte y me ocupo de todo, literalmente de todo. O sea, antes cuando me estaban llamando para asegurarse del sonido de toda la charla y tal, estaba modelando árboles en 3D, estaba pintando en el Substance Painter. Y antes de ayer, como quien dice, estaba haciendo UI en Illustrator, también hago arte conceptual para enseñar, porque todo esto es, estamos produciendo una demo para enseñarse a publishers, ¿no? Y bueno, de momento somos 5 personas, así que en un futuro presumiblemente serán más, pero bueno, de momento es lo que toca, y yo soy la única persona que toca el arte. Bueno, como veis, la especialidad en área es un mito, son los putos padres, pero al menos por mi experiencia en el indie es así, casi por defecto. Siempre toca hacer más de una tarea, y a mí es un estilo de trabajo que me gusta. O sea, si no me gustase, primero no iría pregonándolo
a gente por internet, porque ya sería tener el rostro de acero. Y luego que, no sé, es divertido. Me gusta poder entender un poco de todo y no sé, a mí personalmente me gusta mucho. Pero eso, lo que le decía antes, nada de esto hubiera sido posible sin mi patrona salvadora, Caro Guaro. Caro es una de las dos directoras de arte de Chiví y es la que ha estado conmigo desde casi el inicio. Porque en el COA yo soy responsable de arte porque Caro estaba a otros dos proyectos a la vez y no podía ocuparse de dirigir el arte tan de cerca como me gustaría. Entonces trabajábamos codo con codo. No sé si me estará escuchando, pero que lo sepa todo el mundo, o sea, es que le debo mi vida a esa mujer, porque aparte de ser una artistaza con la copa de un pino, que es increíble y toca todo, o sea, hace videojuegos y cómic, es que es de las mejores personas que he conocido y me parece increíble haber podido tener la oportunidad de trabajar con ella, y ojalá en un futuro de verdad pueda volver a trabajar con ella, porque es que es la mejor, de verdad. Bueno, ¿qué tipo de arte exactamente estamos hablando? Porque antes los compañeros de Debra tenían cosas así 2D y Princess Café tenía cosas super pixel art, ¿no? Y pues os quería poner un poco de contexto del tipo de arte que tengo que producir yo. Estas serían como un poco las tres cosas así en general. Por una parte, la producción de assets, que luego iremos más en detalle con eso porque no hay dinero, así que hacer este tipo de assets es bastante caro a nivel de tiempo y de dinero. Luego, la creación de concepts para las áreas. En el caso del COA, iba con bastante ventaja porque partiendo del Summer in Mara había muchas áreas que ya estaban prediseñadas, ya había un concept, o sea, yo no tuve que volver a reimaginarme la isla de COA porque ya existía, simplemente la tuvimos que trasladar a los niveles que los de Talpa hacían. Porque, bueno, un contexto pequeñito, porque igual puede haber alguna confusión. Yo cuando trabajaba en el COA era trabajadora de Chidig y Talpa Games y Undercoder se ocupaban de la parte de diseño y programación. Más o menos así como ha funcionado. Ahora mismo yo trabajo con Talpa Games y Undercoders, pero estoy de arte. O sea, lo digo porque sé que puede haber un poco de confusión, pero eso. Entonces, los niveles que creaban desde Talpa, que son dos chicos, son diseñadores, son Roger y Albert, se pasaban a un modelado 3D con Oscar y luego con Ángel, bueno, y con mis concepts y tal, los pasábamos a lo que se ve luego en el juego. Y además, también hacía más cosas más de 2D puro, por decirlo de alguna forma, que eran los sprites de los personajes, los portraits. Esta es Sandy, es uno de los personajes nuevos que tiene el COA, pero por ejemplo, toda la parte de UI también la hacía yo. Voy a ir parte por parte de las lecciones, por decirlo de alguna manera, que yo he sacado de trabajar. Y ya os digo por adelantado que consejos doy que para mí no tengo. O sea, soy un desastre. Pero de verdad que, o sea, si me hiciera más caso, mi salud mental estaría muchísimo mejor ahora mismo. Así que, como no me preocupo por la mía, me preocupo por la vuestra. Bueno, en los portraits del COA no había mucho que decidir, y el stories por la parte que nos trae, no había mucho que decidir porque ya estaban decididos del Summer in Mara, yo simplemente tenía que replicar el estilo. Pero sí que a la hora de pensar en el nuevo proyecto en el que estamos trabajando, la reflexión de cuántas sombras pones, cuántas luces pones, qué tipo, qué haces con los metales, qué haces con los volantes. El otro día tuve que hacer un personaje para el nuevo proyecto, que es una lolita, y al acabar dije, Violeta, es subnormal profunda, porque mínimo vas a tener que hacer tres portraits de ese personaje si quieres que tenga un poco de gracia, y te vas a pasar media hora con cada volante. Así que no seáis como yo. Luego, también, por ejemplo, uno de los personajes que tuvo bastante relevancia en el stories era Calle, que tenía un tatuaje bastante complejo. Y a la hora de reproducirlo era bastante laborioso de hacer cada vez, porque esto, o sea, en otras partes del arte no, pero precisamente los portraits tienes que hacer uno más o menos de cada vez desde cero. Y luego,
No sé si por estilo personal, pero algo que considero que siempre favorece mucho y ayuda a esconder esos defectillos que pueda tener, que tú veas de line art o de paleta y tal, son los degradados. En Summer y Mara y en el Koa todos los personajes llevan degradados, porque es algo que le aporta bastante profundidad y que considero un recurso hiper fácil, porque es hacerle una máscara a la silueta del personaje y meterle degradado. Y que la verdad marca la diferencia entre que la jugadora final diga esto es un estilo currado o podría estar un poco mejor. También el tema de las capas, por poneros un ejemplo, a Calle en el Summer in Mara tenía 3 sprites y ha acabado teniendo como 19. No sé si... ahora no os he contado bien, pero bueno. Prefiero que simplemente el hecho de tener ordenadas las capas y saber dónde está cada cosa, que no tengas mezclado, pues, por ejemplo, la suciedad con la piel o con detalles como son las cadenas, a la larga te ayuda a no volverte loca la cabeza. Este va a ser como mi... una pregunta, ¿se está viendo la imagen? Porque yo... tenía yo el directo pausado. Pues a la hora de poder hacer bastantes iteraciones de los mismos personajes, que es una chorrada, ¿eh? Porque si os fijáis en detalle, hay algunos sprites de Calle que simplemente cierran los ojos y ya está. Pero un poco por el estilo de textos que escribía Diego en el Summer in Mara y que luego yo repliqué en el Koa, ayuda mucho que se note un cambio de expresión en el personaje. Perfectamente podéis tener juegos que no tengan tropecientos personajes, o sea, tropecientos sprites por cada personaje. De hecho, antes mencionaban el Paradise Killer, que es un juego que a mí me gusta bastante, y en el arte quizá no es mi favorito, pero funciona muy bien. Igual tiene como 2 sprites por personaje. O sea, no, esto es más una cosa que yo recomendaría hacer porque no cuesta mucho para los resultados buenos que da. Uy. Vale. Otra parte, el Enviro 3D. Si bien yo siempre he sido, bueno, yo estudié una carrera, no era Bellas Artes, era parecida a una de estas que se inventan, la UPV de Valencia, yo siempre he tirado por ilustración, sobre todo por ilustración de personajes. A mí los fondos, yo soy, o sea, soy el típico de ilustradora que pone fondos planos, en plan un color y ya está, porque me da tremenda pereza ponerme a hacer contexto. O sea, por ejemplo, hay artistas como Iván que tienen unos fondos preciosos que yo flipo. Iván el de Brainwash, estoy hablando. Y soy lo contrario de eso. O sea, para mí el co-op fue como hacer sumergirme a lo bruto. No, es que tienes que hacer concepto de escenarios que además en plan... O sea, no pueden ser loquísimos, no puede, porque igual, o sea, espero que os gusten y tal, algunos están chulos, pero os he enseñado los chulos, porque hay algunos, como tienen que ser tan utilitarios, porque en el desarrollo del Koa había una prima por delante de todo, que es que tiene que ser barato. Este es muy típico del indie, y el Koa de por sí es un proyecto más barato de lo que puede parecer. Y digo esto en el sentido de, sacábamos mucho del Summer in Mara, como es lógico. Por ejemplo, las piedras, no necesitas otras piedras distintas. Si las necesitas para alguna plataforma, sí, pero más allá de eso. O por ejemplo, las estatuas de los Napopos. O sea, estás reciclando muchas cosas. Aún así, hicieron falta muchas más cosas. Había mundos que no estaban explorados, como el de el Farallón, que es el tercer mundo, el de los piratas, o la petrolera Elite, que en el Koa, ya lo veréis, pero vas por dentro, pero no existía nada de eso en el Summer in Mara. Entonces, sí que hubo cosas que se hubo que hacer desde cero, que son las que disfruté más al final, o por ejemplo los templos. En el Summer in Mara simplemente son un sitio, es un templecito, puedes ir, puedes dar tus ofrendas, pero no hay mucho más, no vas adentro como vas en el Koa, porque aquí teníamos que hacer niveles de todo. Entonces, hay muchos concepts de Enviro que son muy utilitarios, son muy feos, son muy de decirle a Mónica, mira, quiero que me hagas este modelo así, con estas medidas, no sé qué, y hay otros que son más bonitos, son estos, en plan, un poco más como la vibe de cada sitio, ¿no?
¿Y cuál es el secreto de todo esto? Que lo que pone en el subtítulo, repetir el mismo asset muchas veces, cambiándole el tamaño y la posición, la rotación. O sea, es el secreto, ¿eh? O sea, es muy fácil hacer videojuegos al final, porque es coger una planta y girarla muchas veces. Que no se engañen, ¿eh? Las Asset Stores son tus amigas. Yo, en mi día a día, las que más visito son Unity, Sketchfab y Unreal Engine. No es que Sketchfab sea un Asset Store, de hecho, ahora me las estoy viendo canutas porque la mayoría de assets que cojo ahí, porque no encuentro en otro sitio, están fatal, fatal, fatal optimizados para motores de videojuegos, muy mal. En Unity y en Unreal te puedes asegurar de que sean medio decentes. Lo que pasa es que, por ejemplo, Unreal tiene todo hiper mega realista, que si no se mueve la hoja del helecho al pasarle dos briznas de hierba, de viento, no es un buen juego. Y luego Unity es el paraíso del 2D y de low poly. Que low poly, eso. Bueno, ay, joder, tenía un chiste preparado y me lo he olvidado, sí, sí, la crack. En fin. Sobre low poly, varias cosas que decir, porque nosotros teníamos un estilo muy, muy estilizado, para la redundancia, en el COA. Entonces, no es que pudiéramos usar low poly, tampoco objetos súper detallados. Lo ideal sería hand painted, pero no tienes tiempo para ponerte a hacer hand painted, al menos no para hacer 8 mundos distintos, más un hub, más un mar en el que te mueves con el barco. Con lo cual, se tira de lo que se encuentra en la Unity Store, arreglas lo que puedas, y ya, yo me encontraba 20.000 veces con que no había textura, simplemente había paletas de color que se piquea un color y se aplica con una cara. Que yo lo odiaba porque no tenemos tiempo para nosotros hacer UVs y menos de objetos que ya están hechos, bastante lío. Lo que decía antes de los tris en Sketchfab, ahora mismo para el proyecto que estamos ahora estoy trabajando porque merece la pena en este caso concreto y veremos, necesitamos árboles. Los árboles que tenemos ahora están hechos a base de partículas. La Switch los tira a 8 FPS, no puede ser. Entonces, he buscado una serie de assets. Los que he encontrado ni siquiera me gustan mucho. Yo los estoy trabajando en Blender y luego en Substance Painter para que sea el estilo que nosotros queremos, pero no rompan los ordenadores de la gente que quiere probar la demo. Eso es muy importante, si lo piensas. Y luego también un tema. Yo a veces soy muy pijigra con esto, pero lo que decía antes, todos los assets que usas los ha hecho gente. Yo abogo por seguir un poco la filosofía de si hay algo en tu juego, si una persona hace algo para tu juego sin lo cual no sería el juego que va a salir al mercado, esa persona tiene que ser debidamente recompensada y acreditada en los créditos. Es tan desarrollador como tú, hablando muy ampliamente, pero entended que nos estamos valiendo del trabajo de otra gente, que hay gente que tiene la bondad de poner esos gratuitos a muy bajo precio para que los pueda usar mucha gente, y qué mínimo que reconocer su trabajo. Pero bueno, a veces también tocaba hacer nosotros nuestros propios assets, y este caso de el mundo de los Elite, que lo tuve que conceptualizar de cero, ya era casi al final del desarrollo y no nos podíamos poner a hacer muchas cosas nuevas. Entonces decidí que iba a ser todo a base de floral, porque la propia estética de la estación Elite del Samurai Mara ya lo pedía, pero os juro que las formas que están marcadas en este concept luego son formas que se repetirían sin parar en el mundo Elite, y ya veis que da cosas muy diversas. De hecho, he grabado un poquillo de gameplay, esto es spoiler que flipas, que en el mundo Elite no se había visto nunca antes, así que dejado por la primicia. Con un poco de trabajo y de gusto, pueden quedar cosas tan chulas como esta. Y al principio de este nivel, teníamos nada, las... ¡Qué mal juego, madre mía! Es que es increíble, ¿eh? O sea, no hace falta ser buena jugadora para hacer videojuegos. Solo teníamos las cintas, que les cambié los colores, las... ¿cómo se dice?
Las tuberías las reutilizamos del Mika, creo, que también tiene tuberías. Y hubo que hacer pocos assets. El principal, que era ese corazón que veis que es una dádiva, un tipo de fruta, sí que hubo que hacerlo ad hoc porque era algo muy concreto y además que era muy representativo del nivel. Pero luego los motores que rompes y tal. Voy a poner otra vez. Uy, bueno. Muy bien, Violeta. Los motores que rompes y todo eso se reutilizan muchas veces. Las flores, también en otros niveles como debajo del agua, aparecen. Las plataformas sobre las que se mueve Koa, que parecen pétalos, también se reutilizan en otras zonas. Y nada, lo digo porque, o sea, con un poco de gracia, puedes crear cosas que yo creo que están bien. Con un poco de gracia, mucho emisif, porque a la gente le encantan los brillitos, y mucha niebla. La niebla es tu amiga. Luego hablo más de la niebla porque es el invento del siglo, pero mucha niebla. Y luego la UI. Aquí la lección más valiosa que os puedo decir es que no vais a tener tiempo de revisar la UI. La UI es la última mierda, es una pena, porque se nota mucha la diferencia. Bueno, yo igual es que tengo de formación profesional, porque mi carrera era en diseño gráfico. Se nota mucho una UI cuidada de una que claramente se ha dejado hasta el final y es utilitaria. Y una cosa que a mí me pasó es que... claramente al principio hay un arte de programador que necesitas para manejarte por los niveles, pero luego sí que me veía varias veces de que igual yo quería cambiar alguna cosa UI porque le daba alguna vuelta, dejaba reposar y tal, y no me convencía, pero siempre que como que queda lo último en prioridades, y tampoco es plan de andarle a la persona que tenga que cambiar la UI 20.000 veces, resuelve los assets. Así que mi recomendación y lo que intentaré aplicar para el próximo videojuego en el que trabajemos es que la UI que metáis, metedla ya que sea bastante definitiva, o al menos que no sea algo que no te quieras arrancar los ojos si sale al mercado y lo dejen. Porque a mí me pasó y sé que son cosas que solo noto yo porque estoy muy encima, pero aunque sea por cuidaros un poquito el corazón y el salud mental. También una cosa, esto es una anécdota más que otra cosa, no sé si es que yo soy inepta, pero la conversión de Illustrator siempre añade un píxel más del que debería añadir a los archivos que yo exporto, y Unreal necesita que tengan los archivos en potencias de 2. Y aún a día de hoy me sigue pasando que la mitad de mi chat con Ángel, que es uno de mis compañeros, me ha subido los archivos a 1025. ¿Por qué me haces esto, Violeta? ¿Por qué me haces esto? Y yo, no lo hago yo, es Adobe. La culpa siempre es de Adobe, ante la duda. Bueno, esto es una cosa... Joder, ¿qué hijo de puta me está hablando en el chat? Además, yo hice una cosa que no sé si habrá sido muy, muy útil, pero considero que es una buena praxis, y sobre todo si estáis en equipos más o menos grandes, o sea, tampoco éramos 9, pero hacer guías de aquellos aspectos, sobre todo, que sean más difíciles de comunicarse unos con otros, que queden por escrito, al menos aquí visualmente, porque a veces es un poco difícil andar explicando, no, pues mueve aquí un poquito más el timer porque me queda mejor. Quizá creo que hacer guías y explicar, tener mockups de todo lo que se necesite y que quede bien reflejado, es bastante útil, ya no solo por no estar siempre con feedback, sino para que estén las cosas claras. Y eso, del COA es un poco las cosas que os puedo sacar. De nuevo, recordad que es el 27 de este mes. Y os regalo un concept de Caro de cómo iba a ser antes el Boost. Ahora es otra cosa, pero me parece cuquísimo. Y vamos a hablar del otro juego. Ay, no. Pues me encanta encontrarme cosas en mi presentación que yo misma he puesto y no me acuerdo de que haya puesto. Este es un dibujo que hizo Caro en medio de la producción, de Sanjel y yo, porque nuestra dinámica por defecto es discutir, y Caro por detrás, callada y con miedo.
Y nada, ahora hablando de del nuevo proyecto, no, de nuevo, yo soy muy nueva en esto, ¿vale? O sea, yo llevo algunos añitos, pero sigo siendo muy novata y todos los días aprendo cosas nuevas. De hecho, ya me ha pasado, o sea, me suele pasar, por desgracia, el querer revisar cosas que ya he hecho, porque opino que podrían estar mucho mejor, que las podría haber hecho de manera mucho más eficiente, o yo qué sé. Y que me estén riñendo por detrás mis productores diciéndome: Violeta, esto ya está validado, por favor, haz lo que te hemos pedido y no hagas 10 concept más. pero el caso es que, al menos como artista, supongo que a muchos os pasará que nunca, bueno, sé que es algo que le pasa a los artistas en general, que nunca estás del todo contenta con cómo te quedan las cosas. Y en el COA yo tenía una guía y tenía dos directrices. Tenía la directriz del estilo de arte del Summer in Mara, que estaba muy claro porque ya había un juego hecho así. Y luego que la premisa de todo es que salga barato y rápido, porque no nos podemos eternizar en esto. Ahora todo es nuevo. Todo es lo que tú te imagines, Violeta. Violeta no tiene imaginación. Violeta es una farsante. No. Por favor, ayuda. Entonces, sí me encuentro que tengo bastante inseguridad y sé que saldrán las cosas adelante y además tengo la fortuna de tener un equipo que me halaga muchísimo, me apoya un montón, es un gustazo trabajar con ellos. Lo digo esto como si no me estuvieran escuchando en directo, ¿eh? Y nada, pero bueno, es algo que le das vueltas a la cabeza. Que vayas a meter la cabeza de noche o cuando estás volviendo al trabajo, que igual deberías descansar la cabecilla y ponerte a pensar en otras cosas. Bueno. Pero bueno, una cosa que me intento repetir bastante es si va a ser el juego de mi vida o va a ser un juego que no me arrastre a la locura a la que ya estoy llegando. Y igual voy a elegir lo segundo. Claramente, en el proyecto en el que estoy ahora estoy muy emocionada y esto es más fácil decirlo que hacerlo. Al final es fácil que cuando estés en arte te veas arrastrada por una marea de sentimientos y que las cosas que hagas las interpretes un poco como si fueran tus hijos. Al menos a mí, por ejemplo, con el Stories me pasó un poco como si fuera un parto. Porque en los últimos días yo me acuerdo que estaba... Y fijaos que era un proyecto de que no repercute, o sea, que no da dinero porque es gratuito. Están en Steam super gratis y yo era de prácticas, pero sin embargo estaba el día antes del lanzamiento en la casa de la playa de mis abuelos, mi abuelo rogándome por favor que fuera a comer y yo sentada en el salón en plan: abuelo, por favor, es que no puedo, es que tengo que pushear el Unity. Realmente se la sudaba, pero bueno, el caso es que nunca sobra decir que deberíamos cuidar un poco más nuestra salud mental. Del juego que estamos haciendo ahora, lo que os dije antes, hay muchas cosas que están en el aire, pero sigue siendo un proyecto pequeñito, un proyecto indie español, si eso significa algo, porque no nos vamos a poner aquí a debatir qué es indie, qué no. Pero el caso es que una decisión importante que hay que tomar, sobre todo en el arte, es qué estilo sigues y la complejidad de este estilo. De qué manera puedes extrapolarlo y trabajar en ello de tal forma que no te agote recursos. Como por ejemplo, estos dos juegos tienen una estética muy parecida, con Offline y básicamente son un poco el mismo rollo. Sin embargo, la cantidad de recursos que come, entre comillas, el Hi-Fi Rush, que es el de la izquierda, comparado con el Jet Set Radio, que es el de la derecha, es abismal. O sea, y fijaos que no, o sea, son ambientes más o menos semicerrados, un poco al aire libre, pero a la hora de los recursos que consume, ya no solo en la producción, sino en los dispositivos en los que se va a reproducir el juego, cambia bastante la cosa. Y quizá no va a quedar del todo como nos lo imaginamos en la cabeza, porque eso va a ser bastante complicado, pero no pasa nada porque tenemos a nuestras inestimables nieblas que van a literalmente pintarlo todo. La niebla se usó en Silent Hill 2, la niebla la usó Da Vinci en La Malanisa, se usó en el Smooth Life, así que la niebla es vuestra amiga, poned todas
y cada uno de los niveles que tengáis con niebla, cuanto más densa mejor, para que no se vea nada, que solo sea el jugador, y ni siquiera el jugador, que ya es demasiado. Y nada, a ver, tiene su aquel, o sea, al final lo que hace la niebla, sobre todo si la tinta es de colores, es homogeneizar bastante la paleta, y un poco hace la función que hace, o al menos como yo lo entiendo, que hace un boceto, un dibujo, que es que da espacio a la imaginación de la jugadora en este caso, de imaginarse e interpretar cómo sería esto que está viendo. No lo ves todo hiper detallado, porque es en el detalle donde resaltan más los fallos. Entonces, si algo podría sacar yo de esto, es que que ante la elección de ser cabeza de ratón o cola de león, siempre cabeza de ratón, siempre. Me parece muy importante en un proyecto especialmente, primero, que va a tener una repercusión, que tiene un presupuesto, una repercusión monetaria, plan, ahí se juega a pasta, por decirlo de alguna forma, y luego del que tú pretendes vivir. Quizás se olvida mucho en el contexto del indie que aquí necesitamos comer, que no todos podemos ser el de Bright, que tenía casas que pudo vender, o los de Super Meat Boy, que les podía mantener la mujer, sino los de Cuphead, que se hipotecaron dos veces para poder sacar el juego. Eso no es el ejemplo que hay que seguir. El ejemplo que hay que seguir son producciones pequeñitas, en la que la gente no se sobrecargue. Lo dice la misma persona que al principio de toda la charla os enseñó todas las tareas que tenía en los proyectos en los que ha estado, así que hacedme caso a la mitad de lo que os digo, por favor. Pero bueno, sí que es importante que los proyectos sean sostenibles en el tiempo y que no vayan a costa de la salud de las personas que los producen, porque entonces esto no tiene ningún tipo de sentido. Y además, yo soy bastante defensora de que en las limitaciones te creces. Creo que también lo decía antes Princess Café, y estoy completamente de acuerdo. Me parece algo bastante valioso. Y la segunda conclusión que sacaría de esto es que la organización es muy importante. Al final, es complicado trabajar en equipo, al menos en el contexto español yo no diría que se nos haya preparado mucho para eso, es algo más que has tenido que aprender tú a medida que lo has ido necesitando, y dentro de eso es importante entender que hay muchas personas a tu lado que vais en una misma dirección y que además no tienen tu mismo contexto, tus mismas herramientas, con lo cual ser lo más claro posible, dejarlo todo por escrito, que se pueda revisar todas las veces que haga falta, me parece fundamental para un desarrollo óptimo. Y lo de que se organice ese sindicato ya es una pullita mía, porque soy una roja de mierda, pero bueno, que también vale. Y también, o sea, esta presentación está un poco all over the place, porque he como intentado pensar en estas cosas que a mí me gusta, o sea, que me hubiera venido bien no tener que aprenderlas a la fuerza después de que se crease el Photoshop, sino pues antes de empezar cada proyecto. Y de hecho intento en el proyecto que estamos ahora recordarme y poner en práctica las lecciones que aprendí en el anterior. Nombras capas de Photoshop, por favor, por tu vida, nombras capas de Photoshop, porque cuando te digan que tengas que cambiar este arbolito de abajo a la izquierda, te vas a acordar de dónde está el arbolito, dónde está la sombra del puto arbolito, dónde está el line art del puto arbolito de los cojones. Nombrar las capas de Photoshop. Mide tus tiempos, cuida a tu productora. De nuevo, esto se supone que es una actividad que nos tiene que dar para comer y no quitarnos salud, así que tener muy claro cuánto tardas en hacer cada cosa, cuáles son las prioridades y de qué manera se puede articular eso en un esquema de producción es muy valioso. Y lo que podemos hacer, al menos lo que yo considero que se puede hacer desde el arte, es medir los tiempos que te lleva cada cosa, siendo que además en el arte, pues quizá ahí, por ejemplo, a mí los concepts me llevan a hacerlos una jornada laboral, más o menos. Tener en cuenta eso para poder escalar y ver hasta dónde podemos llegar es algo que a la larga te va a quitar muchos dolores de tripa.
Esta es una recomendación mía personal, que en general creo que viene muy bien en el contexto de arte, que es que añadas más tiempo del que creas que vas a necesitar. Nunca sabes si vas a tener un buen día, si vas a tener un mal día, si vas a encontrar las referencias correctas, si vas a tener que volver a empezar desde el principio, si estás ya llegando en la etapa de las luces y dices, mierda, es que esto realmente no sirve para nada. Si termino las cosas antes, perfecto, mejor que mejor. Pero si no, ya estaba contemplado y puedes tomarte descanso, puedes airearte un poco, puedes dejarlo para otro día. Creo que es un truco bastante guay. Y no te fumes el Jira, el Trello, los posits que te pegan en la pantalla de tus productores. Cuida a vuestros productores, de nuevo. Porque eso, la organización es muy importante. Y cuidaos mucho. En general, si algo tenéis que sacar de esta charla, es que os cuidéis, por favor. Ya somos precarias de normal, ya tenemos condiciones jodidas en general, y si algo, no sé, si algo os queda de esta charla de nuevo, es que os cuidéis. Y nada más, eso sería todo. Muchísimas gracias por hacerme caso a Vivo el Gorre. Espero que os haya resultado entretenido, como mínimo gracioso. Y nada más, si cualquier cosa que tengáis, decídmela. También me podéis encontrar, lo puse antes, pero mi... Joder, lo había puesto aquí, es que soy una crack haciendo presentaciones, ni te crees. @bio/jpg, lo tenéis también por los tweets de la madriguera. Cualquier cosa, si queréis hablar o lo que sea, por Twitter, si no os has agotado el límite de tweets de que podéis ver, pues perfecto. Y nada, nos vemos por las redes. Muchas gracias. Muchas gracias, Violeta. Y ahora volvemos en un segundito con los juegos, así que quedaos por aquí y ahora volvemos. Pues ya estamos aquí de vuelta. Súper interesante la entrevista, la charla que nos han ofrecido aquí. Uh-huh. Y ahora toca volver a los jueguitos. Vamos con unos cuantos juegos, como va a ser el de Duel Dagger Gang. Bueno, adelante con él. Maravilloso juego, la verdad. ¿Cómo es un juego de ritmo en el que tienes que forzar cerraduras? Ritmo de la música, o sea... Maravilloso, ya hay espíritu de Vallecas, en el corazón tiene ese juego, de total. Casa, y súper chulo, la verdad. Espíritu antifa, ahí, o sea, estás robando la corona de un monarca que va a ser prontamente derrocado y hay una revolución ahí fuera, o sea, ¿qué puedes pedir? Exactamente, yo creo que poco más se puede pedir, aunque si se puede pedir más lo vas a ver en el siguiente juego, que es Me Encabrona, Stealing Simulator. Traído por Sambero. Hola, soy Mau. He participado en el desarrollo de juegos como Kitty Builder y Paleo Pines, pero hoy vengo a hablaros de mi obra magna, Me Encabrona Stealing Simulator. Espero que os guste. Eh,
En Me Encabrona Stealing Simulator pasarás un día robando tanto como puedas de un supermercado. Si eres buena persona, sentirás rechazo hacia estos actos, ya que estarías incumpliendo el séptimo mandamiento y perjudicando lo más importante de este mundo, la economía. Con los beneficios que le robas a la famosa cadena de supermercados, podrás mejorar tus habilidades de robo y reunir a un grupo de indeseables animales que te ayude a saquear las estanterías. Espero que este juego sirva para educar a los jóvenes, enseñándoles lo poco guay y lo inmoral que es robar a una gran empresa que tanto se esfuerza y sacrifica por el bien de sus empleados y clientes. Cuando acabe el día, comprobarás cuánto daño le has hecho a Me Encabrona en forma de porcentaje. Espero que disfrutéis de Me Encabrona Stealing Simulator y no robéis en vuestro Me Encabrona más cercano. Qué feo está robar, ¿eh? Sí, feísimo. No lo hagáis, feísimo. No lo hagáis para Gracias nada. Desde aquí por lanzar un juego tan educativo. Por estos valores tan importantes sobre la mesa. Qué bien lo han hecho. Hecho en Justo. Dos días para la Fuck Capitalism Game Jam. O sea, eso ya de por sí es una fantasía, ya una para maravilla. Empezar. Y nada, pues como habéis podido ver, usa los modelos del juego Friends vs. Friends de nuestro querido Brainwash Gang. Uh-huh. Y un clicker súper sencillo que dura 10 minutitos. Que te enseña lo importante que es no robar. Claro, será verdad. Y nada, ahora vamos a pasar a Stick to the Plan. Uh-huh. ¿Dar? Pues juego cuquísimo ahora para compensar. Plataformas con un perrete. Me encanta. De puzzle. Este también estuvo en Steam Defects, lo estoy probando. Es más difícil de lo que parece. Parece muy chill, pero si queréis un desafío, lo vais a encontrar aquí, desde luego. O eso, yo soy muy tonto, una de las dos. No, pero tiene pinta. Justo, de Pixel Game además, que ya intento sacar Bigger Than Me, que ojalá saque ese juego adelante, porque lo merece. Y ahora, pues, mientras tanto están con Stick to the Plan, que tiene pinta de tener un futuro muy bueno. Claro, algo más casual, un poco más experimental, pero bueno. Con a ver perretes, si que siempre los... funciona, nunca Obvio. Fallan los perretes. Obvio. Y nada, ahora que tenemos una compilación, ¿no? Esto es una compilación de juegos de Jam por parte de Aquiles y Renato Meyer, que nos van a enseñar un poquito lo que han estado haciendo las últimas Game Jams que han participado. Buenos días a todos nuestros fieles oyentes y buenos días especialmente a nuestros nuevos oyentes, ya que como de costumbre los domingos es... Perdonadme por eso, hoy estamos un día más sin operadores y no he sido capaz de encontrar el sonido que toca. ¡Día del nuevo oyente! Lumbreras, Juan, lumbreras, nada le quita el sueño porque no puede dormir. Lumbreras, Juan, lumbreras, no eres fugitivo si te da miedo huir. Lumbreras, Juan, lumbreras, alguien que le enseñe cómo poder apuntar. Tío, pues nada mal, ¿eh? Bueno, el siguiente ahora que tenemos que hacer, pues, no sé, un shooter quizá de cartas o... Que decíamos que están... El de las ranas. Sí, ya. Yeah.
O sea... Pues vaya compilación de juegos de Jam, súper chulos. Yo he tenido suerte de probar un par, o estar de jurado y similares, y juegos muy, muy interesantes. Y tiene un estilazo, o sea, tanto la parte gráfica como sonora, creo que ha dejado bastante claro en el tráiler que es súper importante. La narración en la radio, la música, la canción están muy chulas. Se nota que le da mucho cariño a esa parte también, que es importante. Sí, sí, le han dado bastante personalidad a lo que han hecho. Y ya, pues para finalizar, vamos con el último juego. Es Nom Nom Café. Qué monada. Qué monada, qué maravilla. Otro juego de ritmo, pero esta vez de ritmo haciendo cafetitos y tés y bebidas. A mí este tipo de juegos de llevar a una cafetería me encantan. Porque yo juego relajadito para no pensar después de llegar a casa. Justo. Pues sí, perfecto. Sí, cafetitas animalitos, poner los cartelitos, decorarlos, hacer pixel art, que bueno. A mí, ponerle por ejemplo, la nubecilla por encima, claro, con eso. A ti creo que se te da mejor que a mí, yo creo que la cosa me sale algo muy feo, pero bueno. Da igual, la intención está ahí. Pero lo que cuenta es que te lo has pasado bien. Y tú, por lo que estás contando, te lo has pasado muy bien. Igual te ha quedado ahí, ahí, pero no pasa bueno, nada. Bueno, la intención es lo que cuenta. Y con este juego ya hemos terminado todos. Hasta aquí llega ya Bengala. Esperamos que os haya gustado, vamos a finalizar con un resumen de todo lo que hemos enseñado. Y ahora volvemos. Pues hasta aquí hemos llegado. Ya finalizado. Se acabó. Qué corto se ha hecho al final, ¿eh? Pues sí. Cortito. Pero vamos, que ha estado muy bien y cargadito de cositas. De aquí volver a dar gracias a EVI, Asociación Española del Videojuego, por patrocinar este proyecto, junto con la iniciativa de Play Equal. A los platos de X. Bueno, a ti. A X y Z. Y a Verdu, que está ahí produciendo todo como un campeón. Todo, y asegurándose de que todo va más o menos bien. Grabando todo. Tenemos aquí un trabajo detrás de cámaras increíble. Sí, sí, muchísimas gracias. Y obviamente a La Madriguera por haber llevado a cabo esto, por contar con nosotros, por hacer un proyecto tan chuli chachi. Chuli. De todo, de verdad. Y obviamente a todo lo que estáis viendo, este programa, lo estáis viendo aquí en Twitch o luego en YouTube. Muchísimas gracias también por verlo completo con nosotros. Pues sí, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por tenerme aquí también y por dar espacio pues, a este tipo de cosas súper importantes. Y es que no sé qué más decir porque creo que ha sido una pasada. Hemos visto cosas muy interesantes. Hemos hablado con gente muy chula. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Sí, sí. Es así. Ya, hasta luego. Chao.